El Capitán América ha muerto. Tony Stark ha caído. Los Skrulls se apoderan del mundo. Resistan. Repito, resistan. El Eric Carrier de S.H.I.E.L.D. cayó. Necesitamos ayuda. Todo el mundo se pregunta dónde están los Vengadores. Los Skrulls han tomado la mitad del planeta. ¿Dónde están nuestros héroes? Hemos perdido, repito. Hemos perdido. Capítulo 5. Con honor. La tormenta parece tener una calma mientras que en la montaña Thunderbolts, Norman dialoga con el Capitán Marvel y le dice que es más fuerte de lo que cree, ya que todo este tiempo el Capitán Marvel atacaba a Norman pensando que estos eran el enemigo Skrull y que una voz dentro de él lo estaba manipulando, a lo que Norman le dice que no se preocupe, que él sabe lo que se siente que una voz dentro de tu cabeza te manipule. El Capitán Marvel se retira y Norman le avisa a su equipo que esto es una guerra. Mientras los héroes de Nueva York se reagrupan en las noticias, los Skrulls se hacen pasar por personas importantes del mundo y exigen la rendición de la humanidad. Mientras tanto, en la órbita baja de la Tierra, la agente Abigail de S.H.I.E.L.D., quien sobrevivió a la explosión en la base SWORD, entra en una nave Skrull donde intercepta al Dr. Reed Richards, quien está siendo torturado. Esta lo rescata y en un principio este lo ataca, ya que no confía obviamente en nadie. Cuando de la nada llega el Captain Marvel a su encuentro y los ayuda a regresar a la Tierra. Mientras el Ericarrier de S.H.I.E.L.D., mientras un grupo de Skrulls rodea a Maria Hill y le exige su rendición, todo el Ericarrier explota, ya que Maria Hill jamás estuvo en la nave y todo fue una trampa para destruir a esos Skrulls. La batalla en la Tierra Salvaje se apacigua mientras que una tribu del lugar aparece y dialoga con esos héroes. Thor invoca un hechizo con su martillo y de la nada los Skrulls se rebelan, por lo que fácilmente los Vengadores empiezan a exterminar al resto de estos que había en la Tierra Salvaje. Capítulo 6. Acoge el cambio. En varios puntos dentro y fuera del planeta Skrull toma más la ventaja debido a que su imperio es demasiado fuerte. Israel, Tierra Salvaje, Wakanda, todo va cayendo ante el imperio Skrull. Mientras tanto en la base del campamento Hammond, que fue tomada por los mismos, y la reina Skrull, quien se presenta ante Hampin, dicen que ya está todo listo para el ataque final, que será en la ciudad de Nueva York. Los héroes finalmente se reagrupan junto a los nuevos Vengadores, agentes de S.H.I.E.L.D., Thunderbolts, Young Avengers, y mientras los ciudadanos inocentes de la ciudad parecen haber perdido la esperanza, finalmente se escucha el último grito de guerra de nuestros héroes. Mientras tanto, Thor llega a la ciudad y se encuentra con el Capitán América, y este le dice: ¿quién eres tú? ¿Quién parezco? Le responde. El Capitán América murió, afirma Thor. ¿Y por qué estoy aquí luchando con los míos? Por lo que es justo. No soy un Skrull, y en el fondo, lo sabes. Terminemos esto juntos. Los Skrulls llegan a la batalla y todos se preparan. ¡Vengadores Unidos! Capítulo 7. Plan B. La batalla finalmente empieza. Todo es un caos. Los Skrulls usan todo un arsenal. Un Galactus Skrulls, Wasp, Spider-Woman, Doctor Strange, Wolverine ataca. El vigilante llega a la batalla y observa. Solo observa. Los Skrulls están ganando. Son demasiados. Los héroes no pueden. Mientras tanto, Jessica Jones está con Jarvis en la Torre Vengadores cuando esta decide lanzarse a la batalla y dejar a su bebé en manos de Jarvis. Un estallido apacigua todo. Llegó Novar, un guerrero Kree que viene en venganza debido a lo que los Skrulls le hicieron a Captain Marvel, y se une a la batalla. Los Skrulls poco a poco van cayendo. El último objetivo es la reina Skrull, quien se hace pasar por Spider-Woman. Mientras tanto, en la Torre Vengadores, Jarvis se revela como otro Skrull y se lleva a la hija de Jessica Jones. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. La batalla ha terminado. Solo queda un cabo suelto, la reina Skrull, que momentos antes de ser asesinada dice: él me ama. Él me ama. Cuando Wolverine iba a dar el golpe final, Norman Osborn golpea primero y un helicóptero de cadena nacional de noticias ve cómo esta acaba con la reina Skrull. Mientras que el resto de los Vengadores destruye las últimas naves alienígenas del espacio, en una de esas naves están los héroes que fueron suplantados, entre ellos Spider-Woman, a la que todos se le quedan viendo horrible y con mucho rencor. En ello, Jessica se da cuenta de su error y descubre que su bebé está en manos de un Skrull. Pero ya es demasiado tarde, el bebé ha desaparecido. La zona negativa es finalmente cerrada y la ciudad se mantiene en calma. Aunque Thor peleó con el lado de los Vengadores, sigue sin estar de acuerdo con las decisiones tomadas por Tony Stark y le muestra su desprecio.
Tony se queda solo. Al final, Norman Osborn, al quedar bien frente al ojo público, se vuelve básicamente el líder de S.H.I.E.L.D. y le dan todo el poder que necesita para que un nuevo grupo de villanos asome por el horizonte, los Dark Avengers. Y bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Recuerda que si te gusta este tipo de resúmenes, puedes decírmelo aquí abajo en los comentarios y decirme qué historia de cómic te gustaría que yo narrara. Secret Invasion es la próxima serie a estrenar en Disney Plus. Con más noticias saliendo cada día, ya era hora que estos personajes tuvieran una importancia relevante en el universo cinematográfico de Marvel. Así que si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte si mi contenido es de tu agrado. También agradezco todo el apoyo que le han dado a la página de Facebook últimamente. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Camilo García de Secreto Cine y nos vemos en la próxima.